Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed. Soy el doctor Tomás Letona, soy hematoncólogo pediatra y trabajo en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica acá en Guatemala. Soy profesor del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica. Este proyecto es realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, con la Asociación Ayúdame a Vivir, con UNOP y My Child Matters. Les doy la bienvenida esta tarde con mucho gusto a la conferencia Sarcomas y Cuidados Paliativos. ¿Existe una mejor calidad de vida para el paciente? El día de hoy, para el efecto, contamos con la presencia de las doctoras Silvia Rivas y Telma Velázquez. Ambas laboran en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica acá en Guatemala. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con la intervención de la doctora Telma Velázquez. La doctora Velázquez es oncóloga pediatra, tiene el título de médico de cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala. El posgrado de pediatría lo hizo en el Hospital Roosevelt, avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala igualmente. Posterior a ello, la doctora hizo el posgrado de oncología pediátrica, avalado por la Universidad Francisco Marroquín, acá en Guatemala, en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Actualmente, la doctora Velázquez está cursando la maestría en Global Child Health en St. Jude Graduate School of Biomedical Science, y entre sus proyectos activos se encuentra el mejoramiento de la educación de cáncer en Guatemala, el cual es auspiciado igualmente por My Child Matters. La doctora Velázquez se encarga del tratamiento de los pacientes con tumores renales, tumores hepáticos y algunos tipos de sarcomas en el hospital. Doctora Velázquez, bienvenida y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor Letona, y al equipo de la Universidad Francisco Marroquín, a la Facultad de Medicina y a la UNOP y a My Child Matters por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar de tumores óseos en pediatría, que son uno de los tipos de sarcoma que hay en la edad pediátrica. Entonces, para hablar un poquito de sarcomas, queremos saber primero qué tan frecuentes son los tumores óseos en pediatría. Y pueden alcanzar una incidencia de entre 6.9 casos por millón, esto es en niños menores de 15 años, hasta 14.4 casos por millón en los pacientes más grandes de 15 a 19 años. Si podemos ver
en la pantalla, si pueden ver mi pulsor. Hay tres tipos diferentes que son los más comunes. El de mayor incidencia es el que se llama osteosarcoma, que es esta línea verde, que se puede ver que en niños menores de 5 años es realmente raro. Su incidencia empieza entre 5 y 9 años y alcanza un máximo en la adolescencia, entre 15 y 19 años tiene un descenso, y esto es un tipo de sarcoma que se llama sarcoma primario, y desciende y luego empieza a avanzar en la edad adulta, que normalmente ya es un tipo de sarcoma que es asociado a enfermedades o genéticas o a tratamientos previos que ha tenido el paciente. El otro tipo de tumor óseo es el que se llama tumor de Ewing, que es el segundo más frecuente. Este tiene más o menos el mismo pico de incidencia, es relativamente poco común en niños pequeños y su incidencia aumenta alrededor de los 10 a 15 años y desciende para no volverse a presentar prácticamente en todo el resto de la vida adulta. Y el otro tipo de tumor, que es el tercer tumor, que se llama condrosarcoma, es un tumor que empieza más que todo en la adolescencia, es muy parecido en características, en imágenes al osteosarcoma, es un poco menos agresivo y empieza alrededor de los 10, 15 años a tener pocos casos y su mayor incidencia es en la edad más adulta. Los tumores óseos en su conjunto son el 3% de las neoplasias en niños menores o en adolescentes menores de 18 años. Y aquí con nosotros en UNOP representan el 5% de las neoplasias. Entonces, hablando de los dos tipos principales de sarcomas y tratando de hacer una diferenciación entre osteosarcoma y sarcoma de Ewing, el osteosarcoma es el tumor óseo más común, es uno de los tumores que con mayor frecuencia se puede asociar a radioterapia o a quimioterapia, principalmente en niños con retinoblastoma, que han tenido un retinoblastoma hereditario y que han recibido radioterapia. Entonces el osteosarcoma se puede presentar posteriormente en las órbitas, por ejemplo, pero también se puede asociar en la edad adulta a enfermedad de Paget o en los niños menores de 5 años al síndrome de Lifo-Meni. Entonces, la mayoría de los adolescentes tienen lo que se llama un osteosarcoma primario, que es un tumor que no se asocia con ningún antecedente patológico previo en la mayoría de los casos, que se presenta principalmente en el tercio distal del fémur o en el tercio proximal de la tibia. El tercer lugar en frecuencia es el húmero, puede presentarse también en la cadera y en el tercio proximal del fémur, pero es menos común. El osteosarcoma de la cabeza y cuello se presenta generalmente en mandíbula y en senos paranasales. Es un tumor menos común y tiene un comportamiento distinto al osteosarcoma de extremidades. El sarcoma de Ewing, por otro lado, es un tumor que generalmente se presenta en los huesos planos. Y cuando hablamos de huesos planos, la mayor incidencia es en las parrillas costales y en los huesos de la cadera. También se puede presentar en cabeza y cuello, aunque siempre con menos incidencia. El sarcoma de Ewing es parte de una familia donde puede presentarse de origen óseo, pero también se puede presentar en tejidos blandos y tienen un comportamiento igual de agresivo. Entonces, cuando hablamos de tumores óseos, uno de los exámenes que más nos ayuda es la radiografía, y entonces podemos ver aquí en la primera figura las localizaciones en los huesos. La parte más distal es la epífisis, inmediatamente después está la metáfisis, que es la zona de crecimiento del hueso, y luego la parte más larga, digamos, es la diáfisis de los huesos largos. Entonces hay algunas lesiones que pueden ser benignas, que pueden ocupar diferentes localizaciones y que son características de las localizaciones. Entonces, en esta segunda figura mostramos una lesión benigna, es un tumor de células gigantes. Entonces, si vemos, esta es la lesión. Es una lesión que es bien circunscrita, tiene una imagen como un panalito de abejas aquí en el hueso y no se ve levantamiento perióstico, es bien circunscrita y está bien delimitado, y el tejido blando que se ve alrededor tiene un aspecto normal o sano. Contrario a esto, este es un osteosarcoma. Entonces aquí se puede ver claramente, esta es la epífisis del hueso, aquí está separado por esta es la línea de crecimiento, esta es la metáfisis, y lo mismo en el hueso de la tibia. Y esto es un hallazgo característico de un osteosarcoma, donde se forman estas
pequeñas espículas acá que se llaman imágenes de rayos de sol naciente. Entonces, ¿cómo empieza el problema o cómo empieza la historia de un paciente con un osteosarcoma? Lo más común es el dolor. Entonces, puede haber un dolor que puede no tener ninguna explicación y es muy, muy frecuente que el paciente tenga un dolor asociado a un trauma. Entonces, y es un trauma leve, que no parece tener que parece ser insignificante. Se cayó de la bicicleta, estaba brincando y se cayó mientras brincaba, o se peleó con un hermanito y el hermanito peleando le golpeó, o se volvió con una silla, pero es en general una cosa que parece no tener importancia y esto empieza a producir edema progresivo de la extremidad que aumenta cada vez más y el dolor se hace peor en vez de tener el curso natural que es que sane, ¿verdad? Entonces va produciendo edema progresivo que puede llegar incluso a imposibilitar el movimiento de la extremidad. Entonces, si vemos acá, entonces puede empezar con algo muy leve. Esta es de una la que vemos en la parte de abajo, es la fotografía donde se puede ver que hay una diferencia entre la extremidad del lado derecho y la extremidad del lado izquierdo, con un poco de edema en el muslo que puede no diferenciarse mucho, pero esto sigue creciendo y entonces llega a producir ya masas mucho más grandes que pueden empezar a avanzar hacia la parte baja de la extremidad. En este caso, que es en el hombro, por ejemplo, puede empezar a invadir la articulación del hombro y afectar los huesos de la clavícula, por ejemplo. Y pueden llegar casos tan extremos donde el edema puede avanzar incluso hasta la articulación coxofemoral o hasta el asiento de la pierna, por ejemplo, imposibilitando por completo la movilización del paciente. Entonces, en casos avanzados pueden haber fracturas patológicas, por ejemplo, porque el hueso se debilita mucho. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Y tanto el sarcoma de Ewing como el osteosarcoma, los dos pueden producir estos mismos signos radiológicos y pueden producir el aumento del tamaño de la extremidad, del edema y todas estas masas muy dolorosas. Y uno de los signos iniciales que vemos es que hay un levantamiento perióstico. Si podemos ver aquí, hay un cambio este es un hueso normal, por ejemplo, y vemos la coloración y todo de este hueso, y el hueso que está enfermo es un hueso irregular, donde ha cambiado la densidad del hueso por la misma presencia del tumor. Esto es un levantamiento perióstico y aquí vemos algunas calcificaciones en tejido blando, todo esto es anormal. En esta otra imagen de acá, igual un osteosarcoma tercio distal de fémur, se ve aquí el levantamiento perióstico, esta imagen aquí triangular se llama triángulo de Conman. Aquí en esta parte hay bastante calcificación en tejido blando y se puede ver la masa que está afectando el tejido blando que se logra diferenciar del resto del tejido, incluso en una radiografía del resto del tejido sano. Vemos esta imagen también en esta tercera, donde se ve que esta imagen es la densidad del hueso en esta localización, es completamente distinta de la que se ve en el resto del tejido sano, incluso es muy distinta de la que se ve en el peroné. Y aquí tenemos el levantamiento perióstico y tenemos esta masa calcificada que está invadiendo el tejido blando. Entonces, tenemos también otras imágenes y esta imagen, por ejemplo, es pareciera ser una imagen quística o una imagen radioopaca. Sin embargo, esta imagen es irregular, no es como la primera imagen que vimos en la primera fotografía donde se miraba como el panalito de abejas formado por el hueso. Y tiene esta imagen acá, que es el levantamiento perióstico. Entonces, este también es un osteosarcoma. En esta otra imagen, esta es la imagen clásica del triángulo de Conman, que es esta figura triangular que se forma en el borde del hueso. Y en la tercera fotografía podemos ver igual el hueso del húmero con muchas espículas en el tejido blando. Esta es una imagen clásica imagen en sol naciente o en rayos de sol, que es característica del osteosarcoma o de los tumores de hueso. Entonces,
¿Qué más se hace después de tener una radiografía que muestre cualquiera de estos signos? Debemos completar algunos estudios. El siguiente estudio que puede hacerse es o una resonancia o una tomografía de la extremidad. En esta resonancia podemos ver este hueso, el hueso que está a la derecha, digamos, es un hueso, o a la izquierda de ustedes, es un hueso sano. Podemos ver la densidad acá y vemos el hueso contralateral, que es el hueso enfermo, que tiene la epífisis que está sana en una porción, invadida en el otro extremo, con la afección de más de 2/3 de la extremidad. En la foto a la par podemos ver el hueso que está enfermo y toda la afección del tejido blando y cómo las estructuras vasculares están en contacto con el tumor. Entonces, hacemos también imágenes de tórax para completar la estadificación, donde muchas veces podemos encontrar nódulos pulmonares. Esto ya es un estadio avanzado de la enfermedad y se debe de hacer un scan óseo que puede mostrar también la hipercaptación fuera de la zona donde está el tumor. Por ejemplo, este es un osteosarcoma de miembro superior. El miembro superior, de hecho, acá está amputado, no se ve, y se puede ver que hay hipercaptación en la rodilla y en el tobillo de este paciente. Entonces, luego de tener la biopsia y tener todos los estudios, se hace una estadificación del paciente. El paciente se estadifica de acuerdo a qué tamaño tiene el tumor, si el tumor está circunscrito, si ha salido y ha invadido el tejido blando, si es mayor o menor de 8 centímetros, si hay ganglios positivos, si tiene metástasis, y de acuerdo a eso se hace una estadificación. La inicial fue hecha por Enekin y luego ha sido modificada para hacerla más precisa para tumores malignos. Entonces, se puede estadificar en estadios de 1 a 4, y el estadio 4 es el que tiene metástasis a distancia, que puede ser desde nódulos ganglionar, por ejemplo, contrario a lo que sucede con otros tumores. En los pacientes con tumores óseos que hayan nódulos positivos ya se considera un estadio 4, que tengan metástasis a pulmón o metástasis a otros huesos también puede ser considerado un estadio 4. Entonces, básicamente los estadios de 1 a 3 son localizados, y el estadio 4 es un estadio metastásico. Entonces, los tumores óseos, tanto Ewing como osteosarcoma, pero osteosarcoma en particular, es un tumor despiadado, le llamo yo, porque realmente tener osteosarcoma con tumores que llegan a crecer tanto es una enfermedad que limita mucho la calidad de vida. El paciente puede llegar a estar postrado en cama sin poder ni siquiera ir al baño, no digamos comer, salir, nada. Pero realmente la solución a este problema también no es nada buena, porque sí necesita una cirugía agresiva y quimioterapia. O sea, si no se cumplen estas dos cosas, el paciente no puede ser curado. Entonces, hay muchas técnicas quirúrgicas y esto depende de qué tan pronto logre encontrar uno al paciente. Se puede hacer una cirugía con salvamento de la extremidad, como la que hicimos en este paciente. Entonces, se hizo un reemplazo de... El tumor de esta paciente era en tercio distal de fémur. Entonces, la prótesis quitó básicamente el tercio distal de fémur y se ancla a la porción proximal del hueso que queda, y se hace un reemplazo también del tercio proximal de la tibia. Básicamente es una resección en bloque que quita todo el tumor que pueda haber. Entonces, esto depende de muchos factores, no es una cirugía que sea siempre accesible. Entonces, depende de la edad del paciente, porque si el paciente es muy pequeño y tiene mucho tiempo de crecimiento, probablemente hacer este tipo de cirugía no sea el mejor, porque va a haber mucha diferencia en las extremidades y la extremidad no va a ser funcional. También puede depender del tamaño del tumor. Si el tumor es muy grande o está invadiendo mucho tejido blando o está invadiendo estructuras vasculares, probablemente no sea el candidato ideal para poder hacer una resección, a menos que nuestra intención no sea salvar la vida del paciente.
porque si queremos salvar la vida del paciente, sí tiene que haber una resección completa. Lo otro factor que influye es si el tumor es localizado o metastásico, porque los tumores metastásicos, estos sarcomas metastásicos tienen muy mal pronóstico, entonces puede ser un procedimiento que al final no logre tener todos los beneficios que se quisiera, ¿verdad? Entonces hay cirugías muy nuevas como la rototioplastía, que es donde el tumor está en el tercio distal de fémur, entonces se quita esa porción del tumor y se básicamente la pierna que quedó debajo se ancla a la porción del fémur que quedó y el tobillo queda con función de rodilla. Entonces a esto se le pone una prótesis y entonces básicamente la ventaja es que se va a tener mejor movilidad de la rodilla más adelante. Entonces, este procedimiento yo nunca he visto que lo hagan en Guatemala, pero que no se puede realizar y también tiene que haber tumores que sean pequeños que permitan dejar una porción de la resección. Y al final las opciones convencionales, que es la amputación y la desarticulación, es el procedimiento que hacemos muchas veces en la unidad porque son tumores que llegan muy avanzados, entonces tenemos que hacer cirugías muy agresivas en tumores que tienen mucha invasión vascular o que tienen mucho tamaño tumoral o que han tenido fracturas patológicas y que se ha contaminado el lecho tumoral. Y apoyamos mucho esta cirugía porque se alivia mucho el sufrimiento y se brinda calidad de vida. O sea, el momento de hacer la cirugía es un momento muy difícil, pero al final podría decir de que estos niños no viven sufriendo por dolor, sino viven felices. Y pues el objetivo de esto es lograr alcanzar a los niños cuando estén todavía en un estadio localizado. Si vemos la curva azul son los tumores que no tienen metástasis. Aquí no estamos viendo tamaño ni cómo se llama, ni tamaño tumoral al momento del diagnóstico, solo si hay metástasis o no. Y la diferencia entre los tumores metastásicos y los localizados es bastante importante. Entonces, detectarlo temprano es nuestro objetivo. Y en nombre del equipo de UNOP quiero agradecerles por su atención y por haberme invitado a participar. Muchas gracias. Doctora Velázquez, muchas gracias por su participación y por tan interesante charla. Continuamos entonces y es el turno ahora de la doctora Silvia Rivas. La doctora Silvia Rivas es médico y cirujano, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, posgrado de pediatría general realizado en el Hospital General San Juan de Dios, avalado también por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posterior a ello, la doctora Rivas realizó un posgrado de intensivo pediátrico en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, y tiene además una maestría en medicina paliativa por la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, España. Tiene también un diplomado en bioética clínica por la Universidad de Chile, y actualmente la doctora Rivas se desempeña como la jefe del Departamento de Medicina Integral en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que engloba dentro de otras especialidades cuidados paliativos. Doctora Rivas, bienvenida y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor Letona. La verdad es que quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este curso por haberme invitado. Y bueno, vamos a platicar de un tema muy interesante en donde uno piensa, ¿se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen cáncer? Pero para eso realmente tenemos que ponernos en lo que ellos viven. Y quisiera hablarles un poquito del sufrimiento que todos los pacientes pediátricos con cáncer pueden tener a lo largo del recorrido de su enfermedad. A mí me gusta comenzar esta presentación con una frase, un pensamiento que escribió Aries. Y dice que los hombres o bien intentan ponerse al abrigo de la muerte, como se ponen al abrigo de una bestia salvaje en libertad, o bien le hacen frente. Pero esto es importante, pero están reducidos únicamente a su fuerza y a su coraje, en un enfrentamiento silencioso, sin el auxilio de una sociedad que ha decidido de una vez por todas que la muerte no es su asunto. Entonces miren lo que sucede. De un día para otro le dicen a un niño, hoy tienes cáncer, ¿sí? Eso significa que se pone en contacto la pregunta, ¿moriré o no moriré? ¿Ya? Y nosotros no estamos preparados para este tipo de aceptación, para este tipo de pensamiento. Y quiero hablarles un poquito por qué.
Vámonos a comparar ahorita, por ejemplo, qué sucede en el mundo oriental. Por ejemplo, en la China, en el Tíbet, en la India. Usualmente ustedes saben que ellos aceptan la posibilidad de una reencarnación. Entonces no ven a la muerte con tanta amenaza. Ellos, por ejemplo, desde niños trabajan el sentido de la impermanencia. Nada es permanente. Hasta los trabajos del colegio los deshacen para acostumbrarse a la pérdida. Miren qué interesante. Y el sufrimiento, entonces, ellos lo ven como una consecuencia, no como castigo, sino como aprendizaje o retribución. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo, en el mundo occidental donde vivimos? Nosotros vamos hacia la vida. Queremos lo bonito, lo bello. En ningún anuncio de televisión van a ver algo que pueda ser feo. Todo va hacia la belleza, ¿verdad? Entonces, todo esto en el mundo occidental hace que no se tolere el sufrimiento. Y el sufrimiento, entonces, deja de tener un sentido. Y es casi como un castigo por estar alejado de Dios. Pensamos que Dios es bueno, sí, pero a la vez es un Dios castigador. Miren qué interesante. Entonces, tenemos contradicciones de por qué me pasa a mí una enfermedad. Y tenemos la creencia de que si morimos vamos a una vida mejor, pero ojo, esta vida no tiene retorno. Entonces significa romper con todo lo que tenemos ahorita en nuestra vida. Y esto crea un conflicto. Entonces, nosotros como institución de oncología pediátrica tenemos que ponernos a prueba, porque significa que tenemos que comprender al paciente y permitirle una autonomía. Tenemos que dar una no maleficencia. Tenemos que dar ayuda, especialmente a la familia, y hacer justicia en la sociedad para poder atender a estos niños que padecen cáncer. Pero realmente nosotros como institución de salud nos enfrentamos no a enfermedades agudas, esas son fáciles de resolver. Nos enfrentamos a una enfermedad crónica, y la enfermedad crónica es compleja, es difícil. Una institución tiene que trabajar de acuerdo a qué enfermedades atiende cada vez. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con una enfermedad crónica, la instauración de la enfermedad es lenta. Los pacientes ya han pasado meses sufriendo en casa, sin una ayuda adecuada al dolor que hablaba la doctora Telma, por ejemplo, ¿verdad? Y terminan muy lentamente a través del tiempo, progresivamente, y el tiempo le da sufrimiento al paciente. Así, por eso me encanta a mí hablarles como Stephen Hawking, por ejemplo, el físico cuántico, hablaba que el tiempo era circular, era curvo, no era lineal, ¿verdad? Y entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una fiesta, vamos a sentir que el tiempo pasa muy rápido. Pero si, por ejemplo, tenemos un dolor abdominal, el tiempo no pasa. Entonces, tenemos que tener un hospital que pueda comprender esto y que pueda dar asistencia a los niños para que ellos tengan calidad de vida y no estén realmente viviendo un sufrimiento que no les deje entender por qué yo me enfermo y por qué tengo que pasar por todas las situaciones que me tocan vivir sin entender el porqué de la enfermedad. Pero la mayoría de los hospitales carecen de un modelo de atención integral hacia el paciente que tiene enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que generar un impacto, unas instituciones que puedan unir hechos científicos, porque es importante toda la ciencia, como acaba de hablar la doctora Velázquez, y la experiencia personal del sufrimiento en este recorrido de la enfermedad crónica, cáncer, etc. Así también tenemos, por ejemplo, enfermedades renales, VIH-Sida, inmunopatías, genopatías, y tenemos muchísimas enfermedades que podemos definir que caen en este rubro, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que el hombre que sana y el hombre que enferma es una unidad indisoluble al cual tenemos que entender para poder mostrar un poquito la calidad de vida que estos pacientes necesitan. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos una institución que trabaje así, el personal de salud se desgasta. No entiende por qué familias llegan quejándose a las 12 de la noche con sufrimiento y llegan todos los días a la emergencia con lo mismo, sin entenderlas por qué. La gente se desgasta, no sabe cómo enfrentar que un paciente querido
se le muera y que realmente pierda sentimientos hacia él muy importantes, ¿verdad? Y entonces nos convertimos a veces en autómatas y realmente en máquinas que tal vez ya no llegamos a sentir. Y esto es por un burnout, por no sentir ni saber cuál es el camino real que deberíamos de tener para poder atender a estos pacientes que sufren. Y por otra parte, tenemos a los pacientes y su familia. Ellos también dicen, algo está pasando entonces con los que me atienden allí, que no me están brindando los cuidados adecuados y sufren soledad, deficiencia en la atención al final de la vida, mal manejo del duelo. Entonces se vuelve una no comunicación de los sistemas de salud hacia enfermedades crónicas potencialmente terminales, como lo es el cáncer, ¿ya? Y entonces, ¿cómo podemos definir, por ejemplo, lo que estos niños pasan? No son únicos. Fíjense que hay experiencias muy duras. La estructura familiar se pierde, o sea que no podemos tratar únicamente al paciente como individuo. Tenemos que tratarlo junto con su familia. Tenemos casos muy importantes que los hermanos han, por ejemplo, deseado la muerte del niño enfermo porque no entienden por qué sus padres ahora solo cuidan al niño enfermo y no a los demás hermanitos, ¿ya? Entonces, esto se vuelve caótico, una familia desorganizada. Y pierden el año escolar, los hermanitos se enojan, pierden los límites en la casa, no hay límites, no hay horarios de atención en casa, mucho menos comunicación entre los padres y los demás hermanos. Bueno, se vuelve un desastre. Y a mí me encanta compartirles una conversación que tenía una niña de 7 años con su hermanito. Y entonces decía, cuando fuimos la primera vez al psicólogo, mi hermano pequeño pensó que íbamos a chequeo con un doctor. Pero yo le expliqué, ¿tú sabes cómo fue que perdimos a nuestra hermana de 6 años? Pues este doctor de lo que trata es de sacarte afuera del corazón esa tristeza que tenemos. Entonces, miren qué lindo lo que un hermanito puede agradecer que realmente exista un departamento de psicología en un hospital de enfermedades crónicas donde pueda dar atención no solo al paciente pediátrico y a los padres, sino todavía, si se puede, a los hermanitos, ¿verdad? Porque realmente sufren. Entonces, miren qué lindo. Es un modelo propuesto que queríamos compartirles el día de hoy, en donde estamos integrados en trabajar la transdisciplinaridad. Es decir, no soy psicólogo, no soy trabajadora social, no soy médico y de ahí no me salgo, sino que evitar sistemas rígidos de atención donde uno pueda abrirse al conocimiento del otro y donde uno pueda dar y aprender del otro. Miren qué lindo. Se hace una estructura creativa al dar un modelo de atención no vertical, sino verdaderamente un sistema democrático, una estructura abierta al aprendizaje de creencias y culturas diversas, donde aprendemos unos de otros en un intento de lograr una sanación en el recorrido de la enfermedad. Entonces, tenemos un equipo muy bonito donde trabajamos junto con los oncólogos. Están, por ejemplo, los psicólogos. Está el departamento de vida infantil, o algunos le llaman Child Life. Estos trabajan con los pacientes en sí mismo y los psicólogos trabajan con los padres. Porque si los papás no están convencidos de lo que los niños tienen, no le van a dar tratamiento. Y si los pacientes suspenden o abandonan el tratamiento, eso significa muerte. Tenemos el programa de cuidados paliativos, que lo dirijo yo, mi persona, ¿verdad? Y en estos cuidados paliativos tratamos de paliar el sufrimiento, especialmente el dolor físico, pero también entra la parte espiritual. Recordémonos que no somos solamente cuerpo físico, sino que tenemos alma y espíritu. Y los padres agradecen muchísimo cuando se puede trabajar con ellos la espiritualidad, ¿verdad? Y tenemos también al Departamento de Trabajo Social. Entonces, tenemos una comunicación en pediatría que uno puede decidir qué quiere, en dónde está. Uno quiere un enfoque protector ocultándole a los niños la verdad o un enfoque abierto. Por ejemplo, con el enfoque protector, niños pueden conocer su diagnóstico, ser partícipes de qué es lo que le está pasando y los padres, por ejemplo, pueden estar informados, ¿ya? En el enfoque protector, pues conocen su diagnóstico, pero los papás no quieren que sepan más allá de lo que necesiten que ellos les comuniquen, ¿me entiendes? No nos dejan trabajar con ellos. Estos niños experimentan mucha soledad que el resto
por no expresar sentimientos de tristeza, miedo o ansiedad, ¿ya? Y entonces realmente es aparentar una fachada que no son. Algunos papás por miedo nos dicen, doctora, no le diga que tiene cáncer. Y nosotros decimos, sí, tenemos que comunicarle que tienen cáncer para que ellos puedan enfrentar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, no dar información muchas veces son temores propios de los médicos y de los padres. A lo contrario de hacer, por ejemplo, un enfoque abierto. ¿Qué significaría este enfoque abierto? Motivar a crear un ambiente en el cual el niño se sienta libre de expresar sus preocupaciones y preguntar sobre su condición, preguntar qué es lo que está pasando. Ya, y lo importante en ellos es que ellos participan abiertamente en la toma de decisiones. Y todo tiene que discutirse en base al niño, a su concepto de muerte, a la conducta observada en respuesta a la enfermedad. Por supuesto, siempre, nunca lo hagan solos, con la autorización de los padres. Y para terminar, entonces, dos diapositivas más, nosotros vemos que la calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potenciales de vida social. Entonces, hay derecho que existan instituciones que puedan dar cabida al tratamiento adecuado de una enfermedad crónica como el cáncer. Y la última diapositiva se las quiero leer. Es sobre el acompañamiento de estos niños que tienen cáncer. Y es un ejemplo de una caricatura que era sobre todo hace mucho tiempo, cuando, por ejemplo, Charlie Brown hablaba con sus amiguitos. Uno de sus amiguitos es Linus, y Linus le dice al sol, no derritas mi muñeco de nieve. No, no, por favor, para. Para, por favor, no lo derritas. Pero Linus dice, ratas, como que uno puede hablarle a la luna, pero como que el sol no escucha. Y Linus le dice a Lucy, Lucy, mi muñeco de nieve se derritió. Nunca lo voy a volver a ver nuevamente. Pero Lucy le dice, pero seguro estuviste muy cerca cuando todo esto sucedió. Y Linus le contesta, sí, yo estuve todo el tiempo con él cuando se derritió. Y de esto se trata. Si no podemos quitar que exista la palabra cáncer y que exista esta enfermedad, sí podemos ser responsables para lograr un acompañamiento integral a los pacientes y su familia que sufren de esta enfermedad. Y ojalá que ahora nosotros, cuando lleguemos a tener realmente puestos en hospitales y en clínicas, podamos entonces participar de una atención integral al paciente y su familia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rivas, por tan bonita e interesante presentación, y igual a la doctora Velázquez. Y ya tenemos algunas preguntas, de hecho, y la primera es para la doctora Velázquez y la hace Tania Estrada. De hecho, son dos preguntas, y es en relación con el osteosarcoma. Pregunta a Tania que si el golpe que es el que produce la enfermedad o el niño ya tenía y el dolor como se queda crónicamente, solo nos está avisando que hay algo más. Y si se debe dar quimioterapia previo a la cirugía o si es al revés. Gracias, gracias Tania por la pregunta. De hecho, el golpe solo avisa. Entonces, regularmente el hueso está debilitado ya por la presencia del tumor, porque ha afectado ya la porción del hueso que estaba enfermo, y el golpe únicamente avisó que el hueso estaba dañado y que hay una enfermedad ahí. Pero realmente, de hecho, esa es la causa de que hay a veces mucho retraso en consultar, porque se cree que el golpe es el que está ocasionando este edema que empieza a aparecer. La clave aquí es que un golpe debería de sanar en menos de 2 semanas, en cambio esto después de 2 semanas sigue creciendo. Pero ya el hueso estaba enfermo y el golpe solo avisó o permitió que uno pudiera darse cuenta de que había una lesión. En relación a la quimioterapia, siempre tiene que haber quimioterapia y cirugía. Las dos cosas. Se usa antes, en los años 70, se hacía solo la cirugía y no se daba quimioterapia, y vieron que todos los pacientes alrededor de 6 meses después morían del cáncer, y normalmente morían del cáncer con metástasis pulmonares. Entonces se empezó a hacer la cirugía primero y luego hacer la quimioterapia posterior a la cirugía, y esto ha llevado a que el osteosarcoma se pueda curar en el mundo en un 60%. O sea, tampoco es que todos los niños se curen, el osteosarcoma es despiadado,
y esto es así. Luego, para intentar salvar las extremidades y lograr conseguir un tiempo para conseguir una prótesis, por ejemplo, o hacer un procedimiento quirúrgico muy complejo, se empezó a usar la quimioterapia antes de la cirugía. Entonces, uno hace el diagnóstico, tiene la biopsia, luego de la biopsia se da la quimioterapia, y esto permitió incluso conocer algunos factores que pueden modificar el pronóstico del paciente. Entonces se vio que si después de la quimioterapia se moría más del 90% del tumor, esto era un buen indicador y que este grupo de pacientes iba a curar en un 70%, por ejemplo, y en los que no se moría el 90% del tumor se van a curar solo un 40 o un 50%. Sin embargo, más que darte esta información y ayudar a que se haga la cirugía, no ha habido diferencias entre dar la quimioterapia antes de la cirugía o después. Entonces, nosotros en la unidad, porque no tenemos un programa de salvamento como tal y porque nuestros tumores llegan muy avanzados, pacientes que tienen mucho sufrimiento, que tienen mucha fiebre y todo, nosotros hacemos la cirugía en un inicio, pero se puede hacer la quimioterapia y después hacer la cirugía. Y hacemos esto, por ejemplo, en tumores que son de hombro, que han empezado a invadir la articulación acromioclavicular, que hacer la cirugía puede dejar residuo tumoral. Entonces, en ellos hacemos quimioterapia para tratar de disminuir el edema y luego hacemos la cirugía. Pero en realidad lo que se tiene que hacer es dar las dos cosas. Y decidir el momento en pacientes que no están muy avanzados puede ser después de quimioterapia hacer la cirugía. Muchas gracias, doctora Velázquez. La siguiente pregunta es para la doctora Rivas. Y de hecho son dos preguntas que están relacionadas. Preguntan alrededor del tratamiento y los protocolos de manejo del dolor en los pacientes con cáncer. Es decir, los cuidados paliativos, ¿en qué momento deben de comenzar? ¿Y cuáles son los medicamentos que son más efectivos para manejar el dolor en los pacientes con cáncer? Muy bien. Bueno, en realidad, a más temprano entran los cuidados paliativos en el tratamiento de un paciente, mejor. Esto no significa que el paciente ha entrado al programa de cuidados paliativos, solamente tiene contacto con cuidados paliativos, porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el hospital es que cuando un paciente llega, por ejemplo, con un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing y ya tiene metástasis, usualmente entramos junto con el oncólogo para primero dar la comunicación pronóstica con ellos. Entonces, es una forma de participar en cuál va a ser el pronóstico de un paciente y a la vez presentarnos como equipo para ver si en un futuro tenemos necesidad de ponerlo en el programa de cuidados paliativos, ya tengan un primer acercamiento a lo que es esta palabra o por lo menos a las personas que conformamos a este equipo. Entonces, entre más temprano, de acuerdo al pronóstico, es mejor que se contacten los programas de cuidados paliativos. Realmente hay una gráfica que no era el caso ponerla, ¿verdad? Que el recorrido de la enfermedad es una diagonal, ¿sí? Y en la diagonal hay entradas y salidas de los cuidados paliativos. Por ejemplo, una segunda entrada de cuidados paliativos es el momento de amputación para manejo del dolor, por ejemplo, con bombas autocontroladas por pacientes. Entonces, los pacientes pueden notar que llegamos nosotros a ponerle la bomba de morfina o a dar analgesia de acuerdo a lo que estamos, y entonces ya tienen otro segundo contacto. Por ejemplo, un ingreso intensivo porque se complicó la quimioterapia y una neumonía, y la neumonía necesitó ventilación mecánica, otra tercera opción de cuidados paliativos. Y por último, el recorrido de la enfermedad, se decide si el paciente va a ser sobreviviente o va a entrar en una etapa final de la vida, donde en el final de la vida nosotros entramos como equipo para atenderlo en esta última oportunidad que tiene el paciente, ¿verdad? Ahora, para el manejo del dolor seguimos los lineamientos que OMS, OPS dan sobre el manejo del dolor, y eso lo hacemos en base a los peldaños de la escalera analgésica. Y vamos a un primer peldaño, por ejemplo, si el dolor es leve, damos AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos. Entre ellos, por ejemplo, el que más usamos, el ibuprofeno, ketorolaco, ¿ya? Y de acuerdo a esto, lo dejamos ahí. Si el paciente tiene un dolor moderado y casi nunca ha recibido opioides,
nos vamos al segundo peldaño, que es ya el uso de tramal o tramadol, ¿verdad? En donde podemos combinar AINEs antiinflamatorios con el tramadol y ya se lo damos siempre con horario establecido, no PRN, ¿ya? Y probablemente los niños que tienen masas enormes y sobre todo cuando llegan huesos con fracturas, es demasiado doloroso, ¿verdad? Entonces nos vamos al tercer peldaño donde utilizamos opioides, ya sea por vía oral, puede ser, por ejemplo, oxicodona, puede ser metadona o puede ser morfina oral, o nos vamos a una infusión continua de morfina, ya sea en PCA, o sea, bomba autocontrolada por paciente, o, por ejemplo, infusión continua de morfina o morfina en bolos, de acuerdo a la disponibilidad de enfermería para poder dar los bolos para poder tratar el dolor en estos niños que realmente la pasan muy mal. Gracias. Gracias, doctor Rivas. O sea, entendemos que los cuidados paliativos son para aliviar sufrimiento en todos los pacientes, tanto con enfermedad crónica como aguda, y no solo para terminalidad de vida, ¿sí? Interesante el concepto, que no todo el mundo lo quiere tener así. Eso es muy importante porque se nos pone como un estigma, ¿verdad? Uno ve los equipos de cuidados paliativos y tenemos que cambiar los nombres. Nosotros, por ejemplo, en la unidad nos llamamos medicina integral por el hecho que la palabra paliar significa muerte, ¿ve? No significa eso, pero la gente lo asocia a muerte, ¿verdad? Cuando realmente, como el doctor Letona dice, es una oportunidad de tratar el sufrimiento. Exacto. Tenemos otra pregunta para la doctora Velázquez. En un paciente, cuando se sospecha inicialmente que sea osteosarcoma, ¿cuáles son los estudios que inicialmente debería de hacerse? Sí, en un paciente que yo pienso que puede tener osteosarcoma, una radiografía. O sea, realmente no, a menos que yo sea oncóloga y que me vaya a quedar tratando al paciente por esto, el estudio que se necesita hacer es una radiografía. Y la radiografía va a mostrar cualquiera de los signos que les pude mostrar en la presentación y que están también dentro de los materiales del curso. Pero realmente, ¿cómo se llama? Es el estudio inicial, y ese estudio nos puede dar toda la información que necesitamos. Yo diría que está indicado hacer una radiografía. Yo la haría, para mí tendría sospecha de tumor óseo, cualquier niño que tiene un dolor después de un golpe leve, que no sana, que sigue inflamándose después de 2 a 3 semanas. Si llega conmigo un niño que tiene más de 2 semanas de haberse golpeado y la pierna sigue con edema y sigue creciendo, este niño tiene sospecha de tumor óseo y hay que hacer la radiografía. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Rivas. Pregunta Juan José Girón a través de YouTube. En los casos en que la comunicación se quiere dar con un enfoque protector en un paciente adolescente con cáncer, pero el paciente insiste en querer saber, ¿cuál sería el abordaje más recomendado? Sí, muy bien. Nosotros tenemos como política de la unidad hablarle a todo paciente con el diagnóstico que tiene, pero al idioma y de acuerdo a la edad, ¿sí? Uno puede hacerle, por ejemplo, dibujos, puede hacerle, mostrarle libros con el nombre, o en adolescentes irnos a la web, ¿verdad? Para realmente poder decir que existe información que él puede leer en un momento dado, ¿verdad? Entonces, sí se le tiene que hablar con el nombre de la enfermedad y se puede decir siempre una esperanza, ¿sí? Aún cuando entran a cuidados paliativos en un principio, porque ya llevan demasiada metástasis, uno puede hablar un poco de caminar y ver cuánto tiempo Dios lo deja acá, por ejemplo, y qué esperanza de vida le podemos dar, ¿verdad? Pero una forma de abordar esto con los pacientes es tener la compañía de un psicólogo, ¿verdad? Entonces, usualmente los oncólogos que saben la comunicación muy bien, lo hacen muy bien, siempre tienen una compañía de un psicólogo a la par para decirle tanto a los padres como para hablarle al paciente pediátrico a su nivel y sobre todo ser sinceros. Miren, cuando uno realmente no contesta las preguntas con sinceridad, los niños pierden la confianza y realmente se enojan. Hay mucho enojo y la represión del enojo lleva a que no tomen su medicina, a que estén descontentos con el tratamiento. A lo contrario, que por ejemplo se hagan talleres con los adolescentes para que se expresen lo que sienten cuando les dijeron el diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Entonces, realmente hay derecho, es un derecho de los niños saber qué es lo que está pasando al nivel de ellos con palabras apropiadas.
sencillas, simples y con mucho amor. Ya, muchas gracias, doctora Rivas. La siguiente pregunta es para la doctora Velázquez. Y me parece muy interesante la pregunta, ¿cómo hacer la diferencia entre los llamados dolores de crecimiento en un adolescente y un dolor por un tumor óseo maligno? Sí, es una excelente pregunta. Yo aquí incluiría entre la diferencia de un dolor óseo de crecimiento, también, por ejemplo, las leucemias, aunque no sean tumores óseos malignos, también pueden producir dolor. Y las principales diferencias es que el dolor de un tumor óseo o de una leucemia que esté infiltrando el fémur principalmente o la tibia, va a ser un dolor que imposibilita el movimiento. O sea, el dolor óseo de crecimiento regularmente puede ser al final del día, durante las noches el niño duerme tranquilo, al día siguiente si encuentra algo con que jugar o con que tener actividad, lo va a tener y no va a ser un dolor constante que necesite estar administrando antiinflamatorios o analgésicos constantemente, sino es un dolor, por decirlo así, ocasional, que no va a imposibilitar las actividades. Los dolores por infiltración de los huesos son dolores que imposibilitan el movimiento y que limitan la actividad. Pueden despertar al niño en las noches, por ejemplo. El niño puede despertarse llorando porque tiene mucho dolor. Puede ver a sus amiguitos jugando y todo, y el niño no se va a levantar a jugar porque realmente el dolor es muy, muy intenso. Y algunas veces, en el caso de las leucemias que infiltran el hueso, no hay un edema aparente. En el caso del osteosarcoma, va a haber edema. O sea, se va a ver el edema, se va a palpar una masa, aunque sea pequeña, pero se va a ver una masa o un abultamiento en la extremidad que esté afectada también. Perfecto, muchas gracias. Para la doctora Rivas, la siguiente pregunta a través de Facebook, y que la hace Roberto Pineda. ¿Qué recomendaciones podría darnos cuando tanto el paciente como la familia ha tomado la decisión de no continuar la pelea contra el cáncer? Esta es una situación compleja que convivimos casi muchas veces a la semana en la UNOP, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales los pacientes no quieren seguir el tratamiento, pero en Guatemala las principales razones es la pobreza. Realmente les cuesta muchísimo a los niños tener que asistir a sus citas desde la lejanía de los pueblos donde viven. Nosotros tenemos un programa social donde le ayudamos a pagar el pasaje de las camionetas para que puedan asistir a sus citas, pero implica dejar en casa a los hermanitos al cuidado de la hermana mayor, ¿verdad? Significa que padre y madre se separan por estar mucho tiempo, la madre usualmente, en el hospital, ¿verdad? Y eso significa una relación compleja, ¿verdad? Se hace difícil todo, ¿verdad? Entonces, siempre lo que nosotros hacemos como equipo es tratar de adelantarnos a esta situación. Cuando vemos factores de riesgo sociales, económicos y de creencias religiosas y creencias culturales, por ejemplo, ya ven lo que significa que creen muchos de ellos que se van a curar solamente con la fe, que se van a curar solamente con la oración, ¿verdad? Y entonces esto es un problema muy grande, porque no es así. Otros creen solamente en la medicina maya o en la medicina natural y tampoco es así. Entonces tratamos de adelantarnos para abordarlos junto con trabajo social y psicología, ¿sí? Y tratamos de hablar con los padres, con familias lejanas, con el paciente, tratando de convencerlos. Y si vemos que hay factores de riesgo que sí son reversibles y que, por ejemplo, nosotros podemos decir que es una familia que sí puede tratar al paciente, pero no quieren, recurrimos a la ley y nos vamos y referimos al juzgado a los pacientes que quieren abandonar tratamiento y el juzgado llega y hace una conciliación. A veces no los retiran, sino que solamente concilian y tratan de decir que los papás tengan un compromiso para seguir el tratamiento que se merece. Y cuando ven, ya hemos tenido casos demasiado de alcoholismo, por ejemplo, paterno, se los retiran del hogar en demasiado caso extremo. Muchas gracias, Silvia. Tenemos ya tiempo para creo que una pregunta, porque es la última. O sea, la verdad que ha habido bastantes preguntas y todas muy interesantes. Y esta, pues, podría ser para las dos.
porque pregunta Juan José Girón también a través de YouTube, ¿cuál sería el tratamiento, el enfoque para manejar el dolor o la presencia del miembro, el síndrome del miembro fantasma en pacientes que han sido amputados por un tumor maligno de hueso? Bueno, lo ideal sería prevenir el miembro fantasma cuando le han amputado la pierna, dándole, por ejemplo, medicamentos como la gabapentina, la pregabalina en adultos, desde el momento que llegan a la consulta externa para que hagan su efecto a largo plazo. Estos medicamentos no actúan tan rápido, ¿sí? Entonces, uno previene dar estos tipos de medicamentos para cuando sea la cirugía, se prevenga el miembro fantasma. Y una vez, por ejemplo, hecha la cirugía, Vida Infantil trabaja con unos espejos especiales donde le enseñan ejercicios con la pierna que tienen y que el cerebro se dé cuenta que no existe la otra pierna, para que el cerebro diga, no existe la pierna y no haya dolor fantasma. Entonces, es una combinación que hacemos. Sí, también procuramos en el momento de la cirugía, como dice la doctora, que esto no es solo el miembro fantasma, pero también tratamos de mantener aliviado al paciente en el momento de la amputación. O sea, yo creo que el momento de la amputación o de la desarticulación es como lo peor que un adolescente puede vivir. O sea, en mi concepto de la peor cirugía y el peor momento es ese, y tratamos de que ese, al menos el alivio anatómico, digamos, el dolor constitucional esté aliviado por completo, para que el trauma sea menor, porque de cualquier forma el dolor psicológico va a estar siempre, pero tratar de mantener aliviado con suficiente analgesia para disminuir el sufrimiento de estos pacientes. Perfecto. Doctora Rivas, preguntan a través de YouTube si existe el abordaje de cuidados paliativos del manejo domiciliar en Guatemala. Sí existe, pero en nuestro caso lo que hacemos es un programa domiciliar donde le enviamos la medicina a los niños, ya sea en camioneta o en cualquier otro transporte, o le damos la medicina a los padres que llegan a recogerlo al hospital para que le pongan, por ejemplo, la morfina ellos en casa. Aún sin saber leer, ellos pueden aplicar morfina subcutánea en el paciente que está en casa, ¿verdad? Ahora, en nuestra condición de UNOP, es bien difícil llegar a visitar a los niños por la violencia del país. Es demasiado violento ir a visitarlo en los lugares donde ellos están. Entonces, tratamos de hacer la atención domiciliar desde el hospital y tenemos un teléfono 365 días al año donde damos asistencia a cualquier duda que tengan las familias en su hogar cuando están atendiendo al paciente moribundo. Bueno, muchísimas gracias a las dos, tanto la doctora Rivas como la doctora Velázquez. El tiempo desafortunadamente se nos ha terminado. En nombre de la Facultad de Medicina y de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, queremos darles las gracias por asistir a esta presentación de UFM Talks. Si están interesados en profundizar el tema del cáncer pediátrico, los queremos invitar para participar en el curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica en el enlace opencourses.ufm.edu. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy feliz tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.